Bueno, empecemos esto. Esta parte me la voy a pasar rápido. Hola, soy el profesor Oak. Bienvenido al mundo de los Pokémon. Bla 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 bla. ¡Ah! ¡Lantern! Es uno de mis Pokémon favoritos. Y un poco acerca de ti. ¿Eres un niño o una niña? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? Y tu nombre es bien original. Nombre es... Así le digo a Dragonite. ¡Ah, mosquito! ¡No! ¡Odio los mosquitos! ¡No! Demasiado temprano. ¿Dónde se fue el invierno? Me picaron. Pues hoy planeo que pues el Pokémon inicial, la primera pelea contra nuestro rival, ruta número uno, entregar la parcela del profesor. Atraparemos 2-3 Pokémon posiblemente. No creo llegar al primer gimnasio. Ah, sí. Lo han cambiado tantas veces, desde el rojo al Pokémon Let's Go Pikachu a este, siempre lo cambian. Veamos qué Pokémon nos va a salir. Sí. Okay, veamos. Pero mira, dice, que es Swallowed, pero no es que no es Swallowed. Deliver, pero dice que es un vagón. Que no. Slowbro. Le damos el nombre de... Una película muy vieja de Brendan Fraser. Y el Slowbro. Ok, bla bla bla. Hacemos la primera pelea. Ah, cabrón. Sí, esto es un tutorial, bro. Vamos, empecemos con un Double Team. Porque no sé qué ataques tenga un Aggron a este nivel. Harden. Tengo Confusion. Out. Bueno, el Nuzlocke no empieza hasta que me den las pokebolas, así que lo salvamos. No sé si aumentar la velocidad sea muy desagradable, pero es que también caminar. Uy, lástima que no tenemos pokebolas. Que no me molestaría nadita de nada tener un Groudon. Ah, entonces, no sé si usar el aumento de velocidad. Supongo que lo podría hacer para las partes donde tengo que grindear un poco. Todavía no podemos capturarlo, pero por ejemplo, toda esa... esa caminata y... tarda demasiado. Veamos si me considera la casa como un centro Pokémon. ¿Ah?
No sé si dejar también la música original del juego o poner algo de fondo. Pero si mis habilidades de diseño y de edición de video son mínimas, o sea, si apenas si puedo hacer esto, no me pidan que le meta música, porque así no voy a poder. Ahora sí, nuestro primer encuentro, nuestro primer Pokémon. No quiero ver. Kingler. Ok. Kingler nivel 3. Tiene buena defensa. Y me serviría un Pokémon agua para el gimnasio de Brook. Ah, no, porque también los Pokémon de los entrenadores están randomizados. Así que. Apenitas. Y Kingler llegó. Sí. Se me va a fallar, no estoy seguro, porque como nunca les pongo nombre, en algún momento se me va a escapar. Y a este le vamos a poner Lolo. Y toca su guitarra. Ciudad Piridian, yo viajaré. Ahora, ¿para dónde? Podemos atrapar algo en la ruta 22. Veamos qué podemos atrapar aquí. Digo, uy, no, qué bueno. Mis vecinos, porque son igual de ruidosos. Ok, aquí ya no podemos hacer nada más. Ok, la historia de este viejito es interesante porque este es el que te enseña cómo atrapar Pokémon. Pero en la versión original, en el Pokémon Red, tenías que hablar con él, luego viajar a Cinnabar Island, nadar y de ahí te salía mi signo. Entonces, aquí no sé por qué no te dan la opción de no hablar con él, porque después de esto, según yo, se va. Sí, claro, ¿verdad? Ah, no, se queda. ¿Dónde es donde se va? Creo que en el golf, cuando viajas a campo. Bueno, aquí está el gimnasio 8, que pues todavía obviamente no podemos entrar. ¿Curé a Kingler? ¿Que diga al vecino? No. Vamos. Aquí voy a tener que curar mucho. No sé si voy a utilizar la regla de que no puedo comprar ítems para sanar, o que no puedo sanar dentro de la pelea, pero creo que no. Ruta 2, nuevo encuentro. ¿Quién se agrega? ¿Qué Cleón? Digo, no me quejo, pero creo que con estos tengo que ir por pokebolas. Ok, Kecleon, bienvenido al equipo. Pokedineros. 5 pokebolas. ¡Ah! No. Antídoto, vamos a entrar al bosque. ¡Ah! Pero van a ser Pokémon. Está bien. Eso
es lo malo de esto, de repente es difícil. Farfetch, ¿no? Aquí ya agarré el mío. Ok, bienvenidos a... Verde, coso. Piridian Forest. Duh. ¿No se llama el bosque verde? No lo estoy confundiendo. Y nuestro Pokémon de aquí, un Lickitung. No, aquí todavía no existía el Kiki. Eso fue sencillo. Recuperar. Nos aguantamos. Nuestro primer entrenador. No eres entrenador. Ah, no, todavía no. Nuestro primer entrenador, dije. Un Ludicolo. ¿Eso es racista? Debería sentirme ofendido. Eso estuvo demasiado peligroso. No estoy acostumbrado al Nuzlocke, la verdad. Mi estilo de batalla siempre ha sido puro ataque, puro ataque, puro ataque. Pero ahorita voy a tener que ser un poco más estratégico. Castform. Ah, los ítems también son random lo que están cargando, entonces deberíamos checar qué tiene. Es que sí están bien débiles. Debía haber... ¿En serio nos va a ganar? Me va a ganar un casco. Bueno, eso no es una buena forma de empezar esto. Va a tener que ser mucho más cuidadoso. Porque a veces fue nuestro primer entrenador. Y ya me mataron tras tres. Adiós, Lolo. Ni siquiera te puse nombre. ¿Quién más murió? Ah, sí, mi vecino murió. Ojalá. Eso nos deja solo con Lickitung y Gardevoir. Que a Lickitung creo que tampoco le puse nombre. Ups. Les dije, soy malo en esto. Luego me voy a acostumbrar. Creo que deberíamos hacer un poco de entrenamiento porque nos ganaron demasiado feo. Así que esto puede tardar un poco. Bueno, eso fue tedioso y bastante aburrido. Pero ya tenemos a Gardevoir en nivel 11 y a Lickitung en nivel 10.
Así que eso debería mejorar un poco nuestras posibilidades. Fly. Okay. Veamos. Sí, mejor aprovecho. ¿Tú qué tienes? Articuno. Eso debería dar mucho más experiencia. Tentáculo de un tiro. No debía haber hecho eso. Lickitung solo tiene Lick y Supersonic, que no es efectivo. Podemos confundirlo y lamerlo un poco tratando de paralizar. Ahí está. ¡Muere, maldito! Ya, ahí está, muerto. Ok, no tenemos nada contra los Dark. Ah, los ítems también están randomizados. Special. Ay, no chequé el ítem que tenía Kingler. Quién sabe qué era. Les digo que no estoy acostumbrado a esto. Roselia. Fusión. Un poco de experiencia. No cae mal. Un Wynut. Así llegamos a la ruta 2, que técnicamente sigue siendo la misma ruta de anterior, así que no puedo atrapar un nuevo Pokémon. Vamos al centro Pokémon a curarnos. Llegamos ya contra Brock. Pierdo. Tal vez tengamos suerte. Un Grumble. Bueno, eso es todo bien. Veamos qué tiene Brock para nosotros. Nuestra primera batalla de gimnasio. Cargo. Es lo único que tengo. Aunque podría usar doble equipo ahorita, pero no sé qué ataques tenga. Supongo que Ember. Hagamos doble equipo. Rock Throw. Ok. Ese doble equipo nos va a hacer. Uy, su equipo. Vamos a tratar de confundirlo primero. Y ahora vamos a lamer al perro. No lamen al perro, por favor. Ok, muy bien, Liguito, muy bien. ¡Yes! Y con 4 puntos de vida. Ay, ay, ay. Le quitan a nivel 11. No sé si voy a hacer realmente lo de los nicknames. La verdad se me hace una tontería.
permíteme, bla bla bla. Rockton. Pero, si no mal recuerdo, cambié eso también. Foresight. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pues ahí está nuestra primera medalla. ¡Listo! ¡Yay! Salvemos. ¡Ja! Eso no está bien. Por suerte. Random. Salvar. Tenemos eso. Bueno. Este fue el primer episodio, esperemos que el próximo sea un poco más suave. Chao.